¿Cómo están, amigos? Pues nos encontramos aquí en Sycamore Valley, la granja de este gran creador, Luke Brissy. Gran creador, gran amigo, gran persona. De verdad, un lugar maravilloso donde hay animales de primer nivel. Ya lo verán. Además, las instalaciones son impresionantes. Vamos a enseñarles un poquito de esto, de Sycamore Valley. Hoy llovió toda la mañana, estaba lloviendo, hace mucho frío, estamos en los primeros días de marzo, hace mucho frío, no tanto como en diciembre, la verdad, el aire es lo que afecta un poquito, pero no hace tanto como en diciembre, lo que no nos dejaba trabajar pues, es la lluvia. Y bueno, vinimos para enseñarles los lotes de cría de Luke, para que ustedes vean lo que tiene acá nuestro amigo Luke Brissy. Porque bueno, muchas veces pues simplemente ustedes me dicen, oye, tráeme un suéter, un kelso, unas pollas blue face, pero raramente se ven los lotes de cría de Luke. Incluso yo he buscado en YouTube. Y por cierto, suscríbanse, pasen a ver los videos, los hago con mucho gusto, pero suscríbanse si pueden. Les decía que yo he tratado de ver algunos videos de los lotes de Luke, y no hay. Aquí estos gallos que les voy a enseñar son pollos jóvenes. Estos pollos que les voy a enseñar son los de la banca. Son los de la banca de Luke Brissy. Son pollos que seleccionó este año y que están aquí. Bueno, pues aquí los guarda para si hace falta o cuando renueve sus animales que necesita alguno nuevo, pues aquí viene de aquí los saca. O que se murió alguno por una nevada, alguna situación, eventualidad que ustedes saben, ustedes que son criadores, y bueno, los que no lo sean también lo saben, pues los que se mueren, ¿no? Entonces, si se le mueren en plena época de cría, pues aquí hay. Y si no, pues conforme se va necesitando, porque cada año pues se tiene que ir muriendo algunos por los años, o se van sacando ya por falta de productividad, de fertilidad, pues de aquí saca él algunos ejemplares para la cría. En este suéter, día blanca, muy bonito. Y bueno, son pollos jóvenes que él se separa para tenerlos aquí en la banca. Son futuros sementales, digamos. ¿Cuándo se van a usar? Pues todavía no se sabe porque pues todavía tiene los lotes recién armados, ¿no? Aquí vamos a ver algunos lotes en reproducción individual. Aquí este giro con su polla. Qué bonito giro, miren. Aquí hay otro. Precioso, ¿eh? Face. Y aquí hay algunas pollas que tiene porque una vez que hace los lotes tiene que tener otras separadas para cuando se enclueque las que ya están en los lotes.
entonces la sustituye. Y aquí estos lotes son dos de radio en apareamiento individual. Radio en apareamiento individual. Bonitos, ¿no? Bonitos lotes de radio individuales. Y está el Puya Radio ahí para cuando haga falta usarla. ¿Qué otro lote de radio individual? Aquí está esta de Kelso, de estas doradas que me gustan mucho, que tienen las patas luego manchadas casi como negras, y que muchas personas me dicen, bueno, ahora ya no, porque ya las conocen, pero en algún momento llegaban a preguntar, no, oye Paco, son limpias, te encargué limpias, me trajiste cruzada, no, ¿por qué me dices eso? Es que trae las patas muy manchadas, no, así son, miren cómo se les ven las patas, a ver si se alcanza, a ver. Patas muy, muy oscuras. Son patas blancas, digamos, pero pues más bien yo diría que son patas negras, ¿no? Patas manchadas. Así son estas. Estas Kelso. Doraditas. Esta no está tan dorada. No está tan dorada, pero... hay otras más doradas que yo luego me he llevado. Ahí en la granja de aquí. En mi granja tengo de aquí, de Luke, algunas todavía más doradas que esta. Vamos a ver estos lotes de acá. Y ya se los enseñaré uno por uno. Se los voy a grabar uno por uno por desde adentro, pero ahorita así para irlos viendo. Les digo, ya se los iré grabando todos, los voy a grabar desde adentro, pero ahorita es así para que los vayan viendo. Te les voy a enseñar acá los Lapers. Qué bonita granja, ¿eh? Qué bonitos las casetas para cría, muy bonitas. Ahora sí me traje mi filtro de aire. Espero que no se oiga tanto el viento porque está corriendo fuerte. En Filipinas fue un caos de verdad, porque había mucho viento y se oyen horrible los audios. Estas son de esas mismas doraditas de patas manchadas. Las usa mucho Luke, las uso mucho yo y se las he recomendado y muchos de mis clientes las han adquirido. Tanto de las que saco yo como las que saca aquí Luke me las encargan. Este lote, qué bonito está. Ya les dije que las iré grabando uno por uno, todos.
para que los vean con calma. Mira este queso, pata blanca, alimonado. Perdón, este retinto. Está precioso. Ya les iré sacando uno por uno. Ya los verán. Más adelante en el video. Aquí están las doraditas. Con suéter kelso este lote. Creo, no me hagan caso, a lo mejor me equivoco. Qué bonito pollo. Miren qué bonito gallo. Wow. Precioso, pollas sueltas. Aquí otro lote, aquí otro sweater. Wow, muy bonitos. Vamos a ver para acá otros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, amigos. Ahí nada más pónganle suscribirse. También, si quieren, activen la campanita para que les avise cada que subo videos. Por favor. Se ve bien, vamos a ver este. Voy al radio. Aquí más pollas Leiper. Aquí este pollo Leiper. Trío, elote. Elote Leiper. Blueface. Este otro lote, el Blueface. Tiene preciosos animales, Luke. Me pide que les diga que él no vende sus animales de cría. Vende lo que saca con estos animales, pero no los vende sus animales de su uso personal. No los vende. Me pide que se los diga porque luego ven estos videos y le llaman. Oye, quiero tal lote, véndemelo. No se vende, para que ni se molesten en hablarle para eso, ¿no? Los hijos de estos animalitos, sí, claro, para eso son. Yo cada año vengo a seleccionar. Pero estos en particular, los que él usa, no. Que vende lo mismo, vende la misma calidad, ¿eh? Yo se los digo claramente. O sea, yo he visto las marcas de lo que él usa y lo que... los pollos jóvenes que ahí se guardó son las mismas marcas que tengo yo de varios de mis animales. O sea, es lo mismo. Pero obvio, pues es que estos es lo mismo que yo. Yo antes sí vendía muchos de mis lotes de cría, pero ya después ya no, porque me di cuenta que me atraso mucho. Me atraso mucho en la reproducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me llegan a diciembre, finales de diciembre, los animales.
y ya cuando los quiero emparejar, y luego las pollas llegan muy jóvenes, y cuando los quiero emparejar, pues obviamente se pierde mucho tiempo en la cría, en la producción. Entonces es lo mismo, nada más que muchas veces, miren allá, ya les he enseñado, ahí hay videos míos, allá es donde libera Luke Brissy año con año pollos en esas casetas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco de lo que Luke hace, cría y tiene. Espectacular. Miren, aquí hay unas pollas Kelso. Muy bonita espiga. Bonitas pollas. Vamos a seguir viendo por acá. Aquí hay otras pollas. También Kelso, doraditas, muy bonitas. Aquí otras, están en la banca, están esperando para que en cuanto se desocupe alguna polla que se enclueque, entren al quite. Aquí este Kelso, precioso, mira más. Lote Kelso, pata blanca. Precioso. Aquí estamos en Sycamore Valley, amigos. Y bueno, así como vimos ese Kelso limonado, vemos este Kelso más retinto, con pollas también más oscuras. ¿Se dan cuenta? A ver si. Ahí está. Miren qué bonito. Qué bonito lote. ¿Qué les parece? Precioso. Precioso lote. Mira nomás. Este lote Sweater. Qué bonita espiga de ese pollo. A limonado y a blanca. A ver qué les parece. Ahí está, hermoso. Ah, bueno, pues todos aquí se engalla uno viendo animalitos tan bonitos. Aquí está otro lote Sweater. Repito, para la gente, especialmente me pidió Luke que les dijera, no se venden sus lotes de cría. Ningún animal de cría se vende de estos lotes. Se vende lo que él produce con estos lotes, ¿va? Pero no vende sus sementales, no vende sus gallinas. Me pidió que se los dijera. Ahí está. Aquí venimos a ver este otro Sweater. Se fue para allá, ahorita lo grabamos. Aquí hay pollas
pollas de la banca. Ahorita les voy a enseñar también algunos pollos que están en la banca. ¿No? Por si algo le pasara a los sementales, a los titulares, pues ahí tiene él. No puede detenerse la crianza. Muy bonito. Muy bonito suéter este. Con sus tres pollas. Algunos pues no les gusta que uno se acerque y se van. Algunos salen a saludar. Pero bueno, poquito que sea, aquí se los grabo, amigos. Sale. Vamos a ir a buscar, a grabar otros pocos por aquí. Miren, ahorita en lo que voy a grabarles los otros lotes, en esta jaula grande va a guardar Luke las hembras. Va a meter las hembras. Va a ser su lote para hembras, ya para que cuando uno venga a seleccionar, aquí estén y no haya que andarlas correteando en el campo, sino que ya las va a tener aquí listas. Me estaba comentando. Es que también yo creo que podría servirle para liberar pollos chiquitos. A lo mejor lo va a hacer, eso lo voy a preguntar. Que libere los pollos en esas cajas, casas chiquitas. ¿Verdad? Una, dos, tres, cuatro. A lo mejor lo va a hacer, ¿eh? Y ya de ahí libera cuando están muy chiquitos aquí, luego ya se los lleva al campo. Pero bueno, si no, mientras, así como estas gallinas que están aquí libres, estas son gallinas que él se queda. Gallinas que él se queda para la cría cada año. Vamos a entrar a verlas. Miren. Aquí todas estas pollas se las quedó Luke para su uso personal. Pero además, son las que usa para ir sustituyendo. Están en la banca, como les decía hace rato. Están en la banca. Ya que una vez que las
que las otras se enclocan, las va usando. Ahí las va usando. Y luego ya esta área las va a tener todas para cuando uno las va a ir atrapando, para cuando uno venga a seleccionar, ya las tenga aquí. Estas, si se fijan, hay algunas de las chiquititas. Si ustedes ven unas muy chiquitas, son para el mercado vietnamita. Recuerden que Luke Bracey también manda Hawái y Vietnam. Filipinas, Hawái y Vietnam. Ahora que estábamos en Filipinas, nos comentaban los hermanos Escolín. Ya ustedes, espero que cuando oigan, vean este video, ya habrán visto las granjas de los hermanos Escolín allá en la isla de Rojas, que está a una hora de Manila. Allá en Filipinas ya habrán visto sus granjas y ya sabrán de quién les hablo. Hay una chiquita, miren, esa es de cola muy parada. Son de las que se mandan a Vietnam. Y los hermanos Colín me decían que van a venir este año, 2023, aquí con Luke Bracey, a seleccionar algunos pies de cría. Bueno, pues ellos están en Vietnam. Perdón, en Filipinas. Pero también Luke manda animalitos para el mercado de Vietnam, para Vietnam y para Hawái, para la isla de Guam, también toda esa zona de. Yo espero poder ir este año, no sé si este año pueda, pero estaré constantemente tratando de ir a mostrarles diferentes granjas. En Filipinas todavía me faltan muchas por mostrarles. Iremos a Filipinas nuevamente, pero también quiero ir a Vietnam, quiero ir a Hawái y a Guam. También me decían mucho que, ahorita les digo en dónde está esta isla donde también se juegan mucho estos animalitos. Ahorita les digo, pero bueno, queremos ir para mostrarles, para aprender, seguir aprendiendo. Ahora que fui a Filipinas, bueno, aprendí muchísimas cosas, muchos detalles, además de la selección. Yo cada año, como ustedes saben, vengo a seleccionar animalitos aquí con Luke Bracey, también con mi amigo Gustavo Sánchez, ahí a Guest Farm. Vamos con el Rat, con Larry Romero también, y con Gary Gilliam. Y bueno, somos seleccionadores para ustedes. Entonces hay muchas cosas que tenemos que estar, seguir aprendiendo todos los días. Aquí con estas pollas Kelso de Luke, de estas de patas manchadas, casi negras. A veces piensan que son cruzadas, pero no. Así son. Son manchadonas. Aquí está este apareamiento individual de suéter, polla suéter, pollo suéter. Miren qué bonito. Gallo macho, ya tiene, yo creo, unos 3 años por lo que veo en el espolón. Y la polla muy bonita también. Esta está parejita en reproducción individual. ¿Qué les parece? Precioso pollo, ¿verdad? Precioso gallo. Yo a todos les digo pollos, pero luego ahí me corrigen, no falta el que me corrige. Ah, no, miren, me equivoqué, les estoy dando una información falsa. Ahí está otra polla. Entonces, no están en apareamiento individual, está con 2 pollas. Sí, luego me corrigen. No es pollo, es gallo. Y bueno, está bien. Pues está bien, tienen razón, no voy a discutir. Es gallo. Yo les digo pollos a todos. Pollos y pollas. También el otro día publiqué una gallina mía que decía polla, mamá de varios campeones de Baluarte. ¿Y cómo va a ser polla y tiene varios hijos campeones? Oh, bueno, perdón. Ya, tienen razón. Es gallina. Aquí están estas pollas. Pollas o gallinas. Miren qué bonita suéter. De aquí de con Luke Bracey. Están en la banca. Ya les había comentado que, como me dice Luke, cuando se enclüecan las de otros lotes, pues para que siga la producción,
él tiene estas aquí separadas y las va metiendo conforme se usan. Preciosas. Ahí están. Vamos a seguir. Este pollazo, hijo de su madre. A ver, nada más. Gallo non, ¿eh? Gallo non en reproducción también. ¿Qué les puedo yo decir de esto? Y acá con sus dos pollas. Vamos a ver. Se ve bien por la sombra de la luz, por la sombra quiero decir, no se ve bien. No sé si quieren bajarse con calma. Eso, ya se bajó. Mírenlo. Ahí está. Este pollo con dos pollas. Precioso, precioso lote. Repito, los lotes de Lugbrisi no se venden. Se venden lo que produce con estos animalitos. Pero no vende estos lotes. ¿Qué les parece? Precioso gallo, ¿no? Y las pollas, ¿qué se puede decir, hombre? De veras que... Vamos a ver otro. Miren este animal. No más que polla. Sweater. Vamos a ver si se quiere bajar. Amistosamente. Le vamos a pedir que se baje. Ahí está. Nada más. ¿Qué les parece? Lote Sweater, aquí en la granja Lucrecy. Espero que estén disfrutando este video, amigos. Vine exclusivamente a grabar los lotes de cría. No vine otra cosa, ahorita no hay pollos, no hay nada en venta. Pero vine a grabárselos para que vean los lotes de cría que tiene Lugbrisi. Estos nunca se los había enseñado porque cuando vengo pues ya no están los lotes armados. Ya más bien están separados. Vamos a ver otro lote. Miren, este qué bonito, Sweater. Lote Sweater. Este, si se fijan, es un poco más pequeño. Vamos a invitarlo a salir, a bajar. Vente, chiquito. Vente. Son muy dóciles a las manos, muy, muy dóciles. Ahí está. Mira. Ahí está. Sweater, con polla Sweater. Y acá hay una echada. Acá hay una echada. Son dos pollas y este pollo. En este lote. Le gusta estar arriba de la percha este animalito. Está precioso. Muy, muy dócil. Fíjense, a pesar de que está con las gallinas, es muy, muy dócil. No intenta atacar. Y la mayoría de los pollos, yo les diría a todos, pero no quiero equivocarme. Les diría a todos los pollos de Lugbrisi son dóciles.
No quiero equivocarme. Hasta hoy a mí me han tocado todos dóciles. No atacan, no se van en contra de nosotros. Se van en contra del gallo, pero no en contra de la gente. Ahí está. Vamos a ver otros. Estos son Blueface. Son Blueface, muy muy bonitos pollos. El semental aquí, miren, ¿no? Qué bonito está. Y las pollas allá, muy muy bonitas pollas. Tiene diferentes lotes de Blueface. Entonces se los voy a tratar de enseñar. Ningún lote está a la venta. Me pide Luke que les comente que él no vende sus lotes de cría por si alguien quisiera, no los vende. Vende lo que produce con estos animalitos. Vende lo que produce con estos animalitos, pero no vende los lotes de cría como tal. ¿Sí? Para que nos vean ustedes. Ahí está. Blueface. Hermoso. Hermosos ejemplares. Algunas pollas con la cara pálida, algunas con la cara rojita. Esta está con cara roja, pero la de allá al fondo no sé si alcance a ver. Dejen ver si. Esa tiene cara pálida. Ahí se ve. Ahí se ve. Y acá hay otra con cara pálida. Un poquito pálida también. Algunas son con cara pálida, algunas son con cara roja. Y aquí está este lote Leaper. Leaper. Leaper, qué bonito. Pero más que animalazo. Precioso gallo. Aquí están estas pollas. No tiene muchas pollas por cada lote. Tres o cuatro a veces. Qué bonito, qué bonito. Leiper. Hermoso, hermoso. Me gustó. Este, mira qué Estamos. bonito gallo. Ahí está. Precioso. Leiper. Y preciosas pollas de aquí de Sycamore Valley. Vamos a ver este otro lote, precioso también. Todos me gustan mucho a mí. Yo me engallo con esta calidad de animalitos. Y qué bonito está. También lote Leapers. Acá hay unas pollas, creo que están nada más las pollas. Me explica Luke que él guarda algunas pollas para cuando se encluecan las de los otros lotes, pues saca estas y las mete. O sea, y así no pierde tiempo en la Miren qué producción. bonito. Este, yo creo que es más alimonado, ¿ya vieron? Este es más alimonado. Parece como McLean, pero él no tiene McLeans. Entonces es muy bonito lote de giros. Ahí está. Preciosas pollas, ¿eh? A ver qué les parecen. Ahí está este. Kelso. Ahí está. Muy bonito lote también. Y vamos a ver por acá. Ahorita les muestro otros.